¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, un gusto saludarles desde el auditorio Miguel Barragán, la casa del Club de Baloncesto Santos de San Luis, para este que es el primero de la serie entre el conjunto celestial y la escuadra de Aguacateros de Michoacán. Esta noche arranca el primero de dos partidos con los que cierra la actividad de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto para Santos de San Luis, que desafortunadamente no pudo llegar a la postemporada, pero que evidentemente querrá terminar, pues, de gran forma su actuación en la fase regular del certamen. Cuando estamos viendo al equipo de los Aguacateros de Michoacán, una escuadra que cuenta con elementos de gran calidad, aquí está también la afición que ha venido desde territorio michoacano para apoyar a este conjunto que se ubica en la tercera posición de la zona oeste y que evidentemente busca mantener precisamente ese sitio. Mi nombre es Raúl Espinosa, los invitamos para que se queden en sintonía y juntos podamos disfrutar lo mejor del deporte ráfaga en esta noche de viernes, al cerrar precisamente el año, al concluir justamente con la actividad de la liga, repito, en su fase regular. Este es el auditorio Miguel Barragán. La gente comienza poco a poco a llegar a este inmueble. No se espera una gran entrada. Sin embargo, conforme avancen los minutos, esta sin duda estará mejorando. Y a quien vemos en pantalla, Andrés el Veneno Contreras. A un costado está Edgar Martínez, Edgar García, quien es el jefe de prensa del Club de Baloncesto Santos de San Luis. Y aquí están los celestiales. Pero saludo con mucho gusto a mi compañera y amiga Gabriela Tello, quien me acompaña en esta transmisión. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches ya la gente que nos está sintonizando. Partido interesante que vamos a ver esta noche. Raúl, ya no está Mike Dixon. ¿Ya no está? Ya no. Oh, bueno, ¿qué pasó con Mike Dixon? Se terminó la serie ante los Soles de Mexicali y él dijo, yo ya me voy para mi casa. Ahora sí que háganle como quieran, ahí está, en esta última serie. Bueno, pues, se le fue el botador a Santos. Y me parece que eso le puede pesar mucho al equipo de Andrés el Veneno Contreras, ¿no? Sí, sin duda, era uno de sus movedores. Yo lo he estado comentando constantemente, digo, bueno, este jugador inició a lo mejor un poco flojo, le costó acostumbrarse a la liga, al equipo, a sus compañeros, pero fue de menos a más. La verdad es que fue uno de los jugadores ya en estas últimas series que, bueno, la verdad estuvo haciendo las cosas bastante bien. Bueno, pues cuando vamos, señoras y señores, a escuchar las notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano, vamos a ponernos de pie y los dejamos con las notas de nuestro himno nacional. Ese es nuestro himno nacional mexicano. Las notas del himno nacional. Y aquí están los auxiliares técnicos fundándose en un abrazo antes de arrancar con este partido. Gaby Tello, se espera un partido interesante, una serie nada sencilla para el conjunto celestial. Cuando vemos los resultados de los encuentros anteriores, donde los Soles dieron cuenta de Santos por 95-76 en el segundo de la serie. Previamente Santos había llevado el duelo a tiempo extra, pero bueno, finalmente terminaron perdiendo estos dos encuentros y sería la tercera derrota de Andrés Veneno Contreras al frente de Santos, ¿no? Sí, bueno, si no me equivoco fue la segunda, ¿no? Creo que fue Astros, nada más una contra Astros. Y estas dos de... Y las dos de Soles. Cierto, sí, tres.
3, en la que sí, efectivamente, una serie pues que pintaba para que Santos también le pudiera sacar buen provecho. Era complicadísimo que se llevara a uno de los partidos en calidad de visitante, sobre todo en el territorio de Mexicali. Bueno, pues aquí está la tabla general con los Mineros de Zacatecas a la cabeza. Esta es la zona este que tiene Mineros, Fuerza Regia, Dorados y Leñadores en este momento en la postemporada. 60, 58 y 53 puntos respectivamente. Abajo Huracanes, que todavía pelea. Plateros, Correcaminos y Laguneros, que ya están prácticamente fuera, ¿no? Sí, bueno, este por el tercer lugar y el cuarto lugar está peleadísimo. También esta conferencia, la del oeste. La del oeste con los Soles a la cabeza, 62 puntos. Qué gran campaña, solo 6 descalabros. Capitanes, que es el segundo de la clasificación, 58 puntos. Estos dos ya amarrados. Aguacateros todavía está peligrando un tanto. Tiene 55 puntos por 54 de los Astros. Y las Panteras también tienen 54. Así es que será importante para el cuadro michoacano sacar victorias de este auditorio Miguel Barragán. Sí, ganando uno de esta serie prácticamente ya estaría calificado. Ya nada más esperar resultados entre Panteras y Astros. Ver cuál de ellos estaría calificando en el cuarto lugar. Bueno, al fondo vemos allá a Los Ángeles cuando viene el conjunto potosino al calentamiento. Gaby, ¿quién votará por Santos el día de hoy? ¿Quién será el responsable de derrotar la bola a tu punto de vista? Pues habíamos estado viendo que lo hacía René Esparza, era uno de los jugadores que veíamos que salía votando. Nachito Barrera, supongo que va a tener más minutos, va a tener más participación en esta serie ahora que ya no va a estar McDicen. Y híjole, de ahí en fuera serían los únicos que yo pondría a votar, porque realmente los demás no es su función. Esto era de lo que siempre estuvo careciendo el equipo potosino. Se les va Jader Fernández, se le va Raymond Cintrón, se le fue Will Martínez y ahora se le va McDicen. Los cuatro que estaban armando ya no están en el equipo, entonces pues sí va a ser un poquito complicado el movimiento que le puedan dar al balón este equipo celestial. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que se da esta noche cuando está Lucio Salazar, Pedro Salgado. Y por ahí también estará Eric Ramírez, quienes serán los responsables de llevar por buen puerto el tema arbitral en este primero de la serie entre Santos y Aguacateros. Por Aguacateros, bueno, pues un viejo conocido de la afición, ¿no, Gaby? Arín Solares, que ya había estado anteriormente en este equipo, después se fue, si no me equivoco, a Huracanes. Ahí fue donde inició esta temporada. Regresa de nueva cuenta con el equipo de Aguacateros. Es un jugador que, a pesar de pues que ya tiene varios años dentro de la liga, que es un jugador, podría decirse ya veterano, pues todavía ha aportado buenas cosas en cuanto al baloncesto. Creo que sigue siendo un referente en cuanto a los potosinos. Yo creo que de la última década ha sido uno de los que más ha dado de qué hablar. Sí, por supuesto. Bueno, pues aquí los últimos detalles para arrancar con este partido. Y unos Santos de San Luis que pues lucen tranquilos. Hay algunos jóvenes, por cierto, que debutaron de manera reciente. Ahí observamos precisamente a este jugador número 9, Oliver Ortega, cuando les presentamos el line-up del equipo celestial con Jean-Pierre Charles y Barry Chinedo, Héctor Esparza, Will Rodríguez y Brandon West, quienes serán los hombres que estarán iniciando por parte del equipo local. Híjole, no sé, Gaby, qué tanto le pueda pesar el tema de la rotación de bola, con un elemento que de manera natural no lo haga, porque creo que en Santos no hay alguien que de forma natural lo haga. No, era lo que te comentaba, Raúl, que yo creo que sí se les va a estar dificultando, sobre todo porque el equipo de Aguacateros tiene jugadores rápidos, jugadores que saben adivinar al equipo rival, y el ya no tener alguien que pueda mover de la forma en que lo estaban haciendo los jugadores que ahora ya no están en el equipo de Santos, sí es algo que le va a terminar pesando. René Esparza es uno de los jugadores que de repente quiere estar haciendo todo y a veces le salen bien las cosas, a veces por querer hacerlo todo termina fallando, cometiendo pifias, y el botar no es algo que sea realmente lo suyo. Él es sus tiros de larga distancia, a lo mejor por ahí de repente colar, pero en cuanto a botar, yo creo que ahí va a tener problemas en los robos de balón. Sí, por supuesto. Bueno, dialogando Andrés El Veneno Contreras con los árbitros. Y este partido que está a punto de arrancar. Mando un saludo a toda la gente que nos sintoniza a través de las redes sociales y que nos ha permitido a lo largo de esta temporada llevarle lo mejor del deporte ráfaga desde este auditorio Miguel Barragán.
Bueno, pues últimos instantes para arrancar con este choque. Vendrá el primer cuarto. Bonito uniforme y muy tradicional de estos aguacateros, ¿no? Tierra michoacana, tierra de aguacate, dicen por allá que no se da lo que no se siembra. Tierra preciosa, la michoacana. Le enviamos un saludo a todos aquellos que son seguidores del baloncesto y que sin duda están siempre al pendiente de sus aguacateros. Saludos a mi tía Lulú, que es fanática de aguacateros. Ella vive allá en Michoacán. ¿Ah, sí? Sí, es michoacana. Saludos a la tía Lulú, entonces. También quiero mandarle un saludo a todos los niños que están disfrutando de los juguetes que por ahí les trajeron en esta Navidad. Ojalá hayan pedido un balón de baloncesto. Ojalá, o del que sea, pero que hagan deporte. Eso sí, fíjate que sí. Yo creo que es importante, como a manera de tip, regalar siempre algo que permita a los chicos desarrollarse, ¿no? Físicamente. La actividad física es muy, muy importante para las nuevas generaciones. Bueno, y de parte del equipo de aguacateros, destacar que el día de hoy llegan jugadores como Solares, como Garibay, Donald Sims, Omar de Aro, Holmes, Spurlock, Camacho, Green, Lucio Redivo, Manuel Hernández y también Jerome Mellins. Esos son los jugadores que están en el roster del cuadro aguacatero. Cuando vemos por allá a Sims y también a Brandon West, que estarán peleando por la primera bola y la primera posesión en este partido. Una tabla bien complicada la que va a tener Brandon West, Raúl. Yo creo que vamos a ver un buen pique entre estos dos jugadores, sumándosele ahí Jorge Camacho, que también es un jugador alto y muy fuerte. Bueno, es Mellins, ¿no?, el que vendrá. Sí, 55. A buscar la posesión de la primera ofensiva. Están los árbitros checando los últimos detalles. Donde aquí vemos tanto la camiseta número 16, Ronnie Green, como al 24 de Santos, Will Rodríguez, dialogando. ¿Qué esperamos? Algo pasa ahí con la mesa, ¿no? Sí, algo están dialogando. No consigo ver de qué se trata. Pero sí, es más tema del veneno. Realmente el equipo de aguacateros y los coach se encuentran tranquilos. Realmente es tema de veneno. Bueno, pues algo está señalando por ahí Andrés, el Veneno Contreras. Vamos a ver si el partido arranca cuanto antes. Por lo pronto este Andrés Contreras, que platicábamos con él hace unos días, realizamos una entrevista larga y tendida. Exjugador de Aztecas, exjugador también de Michoacán, si no me equivoco, también jugó en Michoacán. En un equipo de Michoacán, allá en Cimeva. Jugador de Zacatecas, de Pachuca, un recorrido importante, estuvo también en Correcaminos, un recorrido importante dentro del básquetbol profesional, llegó a ser en su momento seleccionado nacional, y bueno, pues por segunda ocasión, entrenador de Santos, por tercera, ¿no? Segunda realmente. ¿Segunda realmente? Sí, porque él inició... Te dejo, ¿no? Vámonos entonces con... Él inició con los Aztecas ahí en el DF. Cuando la pelota la tiene Esparza y viene la primera ofensiva del cuadro local, el equipo celestial. René Esparza por el perímetro, en el ala de la derecha, recorriendo por el centro. Le dan espacio y vienen con Will Rodríguez. Amaga con el disparo de 3 puntos. Ahora sí viene, saca el disparo, está dentro. Caliente, arranca el brazo de Will Rodríguez y le pone a Santos el primer enceste para dejar esto 3-0 en el arranque. La pelota que mueve el equipo michoacano. Sims, a 5 costados. Viene la respuesta también de 3 puntos. No hay enceste. Por ahí pifia Brin. La pelota es para Santos. Este es Chinedu. Brandon West hace la finta en la pintura. Tablereando. Se pasa un poco. El rebote es de los aguacateros que vienen en el desprendimiento. Y puede darse ahora el tiro de Sims. Solo, sí. Ahí está la canasta. Donald Sims. Para poner esto, 3 para Santos, 2 para los... Oh, 3 iguales, más bien, fue de 3 puntos, aunque otra vez Will Rodríguez
para regresarle la ventaja al equipo celestial. Gaby Tello ha arrancado con buena intensidad el partido. Sí, arranca movidito. Qué bueno, porque hay partidos en los que nos pasamos dos minutos casi, casi que sin ninguna canasta. Hasta el momento es poco lo que se puede ver de ambos equipos, pero la reacción que tiene Santos es buena. Cuando viene a la canasta el disparo, ahí está el encesto por parte de Rodney Green. Rodney Green, jugador del conjunto aguacatero, para poner esto 5 iguales. Pegadito el partido, parejo. Y toma la bola Chinedu para este que es Will Rodríguez. Will la pide West con algunos problemitas. Brandon, ¡ay! ¡Uy! Llegó la canasta, se le acababa el reloj. Y termina consiguiendo el encesto apretado. El disparo, pero finalmente resulta positivo y productivo, Gaby Tello. Sí, bien lo que está mostrando hasta el momento el equipo también de Aguacateros. Y bueno, creo que Santos ha encontrado buenos movimientos, ha encontrado buenos espacios. Pero ojo, esto no le puede durar tanto. Yo creo que esto va a estar máximo hasta el segundo periodo, porque el equipo de Aguacateros los va a cansar. Esparza, muy lejos. Sí, señor, de tres puntos. Bueno, estos Santos conectándose muy bien a la larga distancia. Ahí está René Esparza, hoy el responsable de botar la esférica por parte del equipo celestial. Toma la pelota el cuadro aguacatero por el ala de la derecha. Uy, Pedradón. Equivocan en el movimiento y terminan perdiendo la esférica cuando vemos el disparo de tres puntos así. Y luego René Esparza, otro también. Estos Santos desde el perímetro que vienen precisos en el penúltimo partido del año y de la temporada para los locales. René Esparza, Pinedo, Jean-Pierre Charles, otra vez Esparza. Santos quiere rotar la bola con precisión. Una finta, una pantalla, disparo de tres. No, ahora sí no. Ahora sí, no, rebote para los aguacateros, los que visten de verde. Vistoso uniforme, bonito, muy típico, ¿no? Típico de un aguacate. Sí, claro, claro. El oro verde, dicen por ahí. Moviendo hacia un costado. La bola que tiene Camacho. Camacho. Ahora buscando en la pintura a Medjins. Disparo, trablereando correctamente. Aquí vemos a este jugador de look. Algo esponjado. No tiene la bola. Conjunto celestial. Ah, ¿ofensiva? Sí, claro. Hasta acá se escuchó. Sí. Apúntense entonces a Jan Arabarri Chinedo, camiseta número 13. Aquí lo vemos. Oh, ¿sabes qué? No sé si estaba bien parado, ¿eh? Vamos a verla en esta. Ah, no, sí estaba bien parado, ¿eh? Sí tenía ahí las dos plantas. Le terminó aventando todo el refrigerador Barry Chinedo. Y el foul. Holmes. Una finta. Viene a la canasta. Tablereando correctamente. Observamos a Camacho. Saca muy bien el enceste para poner las cosas. 11 puntos para Santos, 9 para la visita. Esparce. René, hacia atrás. Así que la lleva es Barry Chinedo. La pantalla de Brandon West. Otra vez Chinedo para West. West hace la finta. Ya está en la pintura. West tablereando. No, señor. No hay enceste, rebote para la visita que viene ahora en el rompimiento. Tiene que esperar porque Santos repliega y lo hace bastante bien. Manda la pelota Holt. Otra vez Camacho. Ahí está Medjins. La media vuelta. La marca es de West. Ah, que viene. Termina quitándose la marca, pero se equivoca al ir a la canasta. Y viene por acá Esparza con la ray. Foul para el conjunto celestial. Buen partido, Gaby. Me gusta. Ha arrancado bien con interesante intensidad. Sí, se ha arrancado de buena forma. Ambos equipos han demostrado que realmente el equipo de Santos que quiere cerrar dignamente y el equipo de Aguacateros que quiere pasar en el tercer sitio de la Conferencia del Oeste. Entonces, ojalá que se mantenga este mismo ritmo, que se mantenga esta misma calidad de partido durante lo que resta. Esparza, ahí está la canasta, buen inceste. Vemos a Andrés el Veneno Contreras, nervioso, tenso. Así vive los partidos. No es para menos lo que pasa por la mente de un entrenador. Aquí se vendrá el segundo disparo por parte de René. Adentro. Santos poniendo las cosas 13 por 9. Con 5-22 por jugarse en este primer periodo. La bola es para los aguacateros. Moviendo por el ala de la derecha. En la pantalla que realiza Medjins.
de Camacho, disparo de tres puntos, no hay en este rebote para el cuadro aguacatero. Ah, no, sí, sí señor. Buen rebote, interesante posesión para la visita que tiene la oportunidad con Holmes. Moviendo para Mellins. Disparo. No. Buchaquea. Y otro rebote para la visita, ¿eh? No, bueno. Esto no lo supieron aprovechar. Se termina equivocando Rodney Green. Y la pelota es de Will Rodríguez. Amaga con el disparo de tres puntos. Da para Esparza. Este sí dispara de tres. ¡Sí, señor! Llegó el triple de René Esparza. Encendido. Tres encestes en cuatro disparos, Gaby, desde el perímetro. Hay que ver de qué manera lo van a comenzar a marcar ya en los próximos minutos o en el segundo periodo, porque va a ser al que lo van a traer en calidad personal. Bueno, pues hoy salió con el boiler caliente para meter ahí el brazo y lograr los encestes cuando roba Santos y se viene el rompimiento. La pelota que tiene Jean-Pierre Charles adentro. Hay tiempo fuera, damas y caballeros. Los Santos parecen despegarse. Aquí vemos la jugada en el triple por parte de René Esparza. Vamos a la pausa. Estamos en el Miguel Barragán, primero de la serie. Gana Santos al momento. 18 por 9, Aguacatero. Volvemos. Vámonos con la reanudación del partido. 4-4 por jugarse en este primer periodo. Cuando la bola le pertenece al conjunto de los aguacateros. Buscando en el tablero, ya que en este no hay enceste por parte de Green. Recupera Santos con Esparza. Esparza. Uy, qué mal pase por parte de Barry Chinedo. Se equivoque. Y la recuperación es de la visita con Holmes. Disparo, ahí está, adentro. Para tratar de enfriar un poquito el ritmo que le imprime el conjunto celestial. Esparza. René. Esparza. Esparza. Contra todo y todo, sí. Evidentemente esto le iba a pasar si no soltaba la bola. Viene la respuesta en el rompimiento. Ahí está la canasta. Y bueno, pues el tiempo fuera. Ahora será del conjunto celestial. Allí vemos la canasta y el rostro de Rodney Green logrando el enceste para poner esto 18 para Santos, 14 para la visita. Gaby Tello, en un minutito le dieron un descontón fuerte, sale menos de un minuto. Sí, es que el tiempo fuera que pide el equipo de Aguacateros era necesario, porque les estaban siendo ya varios rompimientos, varias canastas de larga distancia, los estaban dejando que se acomodara perfectamente el equipo de Santos. Ya la marcación que le hacen a René Esparza es precisamente antes de que cruce la media cancha, y era obvio que le iban a hacer este tipo de marcación. René Esparza no es un botador, se le dificulta, lo vimos con una marcación hacia él, logra desconcentrarlo, y es por eso también el error que tiene a la hora de dar el pase y el no soltar rápido el balón. Esa es una de las consecuencias que se tiene cuando no cuentas con un botador dentro del área. Sí, porque sería el día de hoy su primer partido realizando esta actividad como tal. Y evidentemente esto es algo que genera el pago de una factura que puede resultar alta. Cuando vemos a los aficionados aquí comentando cómo les fue en la cena de Navidad. 18-24, están arriba los Santos con 3-24 por jugarse en el primer cuarto. Esparza. René. Ala de la izquierda. Ahora viene por derecha dándole toda la vuelta a marcaciones férreas. Aquí está Chinedo. La pide West, está bien marcado, ¿eh? Uy, o sea, ¿dónde está costando? 5 segundos, reloj de disparo. 4, 3, 2. A la canasta, ¿no? El rebote es de los aguacateros, ¿eh? Que le han puesto ya el freno a Santos. Y se viene la respuesta. ¡Qué gran canasta por parte de Green! Ahí está Rodney Green para darle 2 puntos más a la visita y ponerlos a tan solo 2 unidades de emparejar los cartones, ¿eh?
Will Rodríguez. Qué buena marca está haciendo, ¿eh? Están defendiendo bastante bien los aguacateros. Sí, ya no los están dejando que encuentren los espacios. Qué bien marcado está Orlando West, ¿eh? West, West a la canasta. Ahí está el enceste, por fin responden los Santos. Aquí está el número 34 de Santos, Brandon West, con buen agarrón que tiene por allá. Con este que es Mellins. A la de la izquierda para la visita. Allá maneja Holmes. Holmes, Holmes en el perímetro. Ahora recorre, va a la pintura. Holmes a la canasta, no se equivoca. Y el rebote es de Will Rodríguez. Aquí está Esparza. El rebote y todas las bolas irán a este jugador. René Esparza. Camiseta número 15. Violación, terminan marcándole. La posición será para la visita. Nada contento Brandon West con la marcación cuando está ya en la duela Juan Luis Ramírez Herrera, Gaby. Sí, ingresa en el lugar de Barry Chinedu y también quien ya tiene cambio por el equipo de Aguacateros, entra el número 20, Lucio Rey. Bueno, aquí está Mellins, justamente de quien les platicaba a Gaby Redivo. Mellins, la media vuelta, el disparo a la canasta, no señor, no hay inceste. Brandon West ahora hará Esparza, René que levanta el brazo derecho para decir qué movimientos se van a ejecutar en esta jugada. A la de la izquierda ahora. Ahí está Will Rodríguez tomando la esférica en el perímetro. Will. 10 segundos reloj de disparo. Will. Jean-Pierre Charles. De espaldas a su marcador. Jean-Pierre le mete el referee. ¡Ah! Oh, el foul. Creo que es claro, ¿eh? Pero también creo que es clara la forma en la que se precipita el jugador celestial al momento de venir a la canasta. Para su fortuna hubo un foul. Vamos a ver la repetición. Ahí está el foul, sí, es claro. Es claro. Así es que vendrán los disparos a la canasta cuando también está en la duela Nacho Barrera, Gaby. Nachito Barrera ya ingresa para darle movimiento para el equipo potosino. Le darán breve descanso a René Esparza. Jean-Pierre Charles. Canasta, ahí está el enceste. Efectivo. También de parte de la visita hay ajustes. Cuando vemos precisamente a Redivo. Es Redivo. El apellido correcto cuando viene el disparo. El tres puntos. Oh, bueno. Qué pedrada. Bueno, vemos también la duela. A Kurt Meyer de parte del equipo de Aguacateros, Gaby, que recién ingresó. Sí, con el número 10, que le, también le va a hacer una marcación un poco más pegajosa a Nachito Barrera. Bueno, pues el movimiento viene con dos hombres, ¿eh? Con quien tiene la bola, la marcación es doble. Cuando aquí está Brandon West y Jean-Pierre Charles. Aquí está Will Rodríguez, una falta clara, sí, vino el empujón, el desplazamiento de parte de Spurlock. Tristan Spurlock. Y la bola que tiene West. West, el de Mellins. ¡Ah! ¡Oh, le metió todo el refri! Agarró mal parado. Lo mandó a la lona, dijeran. En el deporte de las orejas de coliflor, pero no era foul. La bola es de los aguacateros con Reddy Green. Green, ah, parecía que le robaban, ¿eh? No, recupera, viene hacia un costado. La pelota que tiene ahora Meyer. La canasta, no hay enceste, sí rebote para Santos. Y este que la tiene es Jean-Pierre Charles para Nachito Barrera. Ala de la derecha, soltando la bola para West. Mellins a la marca. West, ah, es una violación clara. Sí, por supuesto. Y la segunda, ¿eh? Va a ser un gran agarrón, Gaby, de estos dos postes. Sí, sí, ya lo estamos viendo. Y atención, se viene también a la duela por parte del equipo de Aguacateros Manny Hernández, un jugador que sabe muy bien acomodarse en la larga distancia, que le puede hacer mucho daño al equipo de CB Santos si no consigue hacerle una buena marcación. Y bueno, Brandon West, un breve descanso que va a tener, y ya se encuentra Caballo Rodríguez en la duela. Caballo Rodríguez ya dentro de la quinteta celestial cuando viene a mover la bola este que es Meyer. Cole Meyer, la esférica que manejaba Redivo, su costado. Meyer, tiene la mague de tres puntos, no señor, no hay disparos. Porlock aguantando. Mellins, hay foul, sí señor. Restan cinco décimas
Arribando el ingeniero Rafael. Bienvenido. Y el licenciado Carlitos Salas. Aquí al auditorio Miguel Barragán. Bueno, pues entran los disparos, Mellins. A mover el balón. Ahí está el enceste. Ahí está la canasta. Camiseta número 55 de los Aguacateros, Jerome Mellins, que les decía yo que va a tener un gran agarrón con Brandon West. Aquí están los aficionados haciendo lo suyo, metiendo presión. Ahí está la canasta. A sacar y a tirar, ¿eh? A tirar, vámonos. Se acabó el primer cuarto, damas y caballeros. El score nos dice 23 para Santos, 18 para la visita. Vamos a una pausa, regresamos al auditorio Miguel Barragán. De regreso al auditorio, Miguel Barragán. 23 puntos para Santos, 18 para los Aguacateros. Es el primero de la serie, vámonos con el segundo cuarto. Vendrá a mover el cuadro visitante. Aquí está Meyer. Y vemos los tiros de campo de los Aguacateros y de Santos, ¿eh? 66% de efectividad para Santos. En el doble Aguacateros, con 45% por 57% de Santos. No por nada el score está en favor de los locales. Meyer moviendo la bola a la de la izquierda, moviendo el conjunto de los Aguacateros. Cuando viene el tiro de tres, ¡sí, señor! Ahí está la canasta que llegó en el momento preciso. Anóteselo usted a Manuel Hernández para acercar de manera peligrosa a los Aguacateros. Debe René Esparza. Juan Luis Ramírez Herrera del perímetro. Juan Luis. Will Ramírez. Will. René Esparza, disparo de tres puntos. No, señor, no es este. Oh, intentaba recuperar Will. No, no hay canasta. Y recuperan los Aguacateros. A mover Spurk y este para Mayer. Estos Santos que buscan llegar a récord de 15 victorias en caso de ganar los dos partidos, ¿no, Gaby? Sí, sí es que lo ganan, a pesar de tener 15, no les alcanza para posicionarse en los playoffs. Se quedaría ya del séptimo lugar, ya no se mueve. Ready Ball, hacia un costado. Meyer, disparo de tres puntos. ¿Qué pasó? Se acabó el reloj de disparo, ¿no? Se les acabó y nadie les avisó. Se les acabó, Santos estuvo marcando bien. Y se acabó el reloj, así es que vendrán a mover desde un costado los potosinos con René Esparza. Regresó ya Barry Chinedu y descansará Nachito Barrera. A darle descanso, camiseta número 6. Moviendo aquí Esparce.
parce. René. Este es Barry Chinedu. Barry Chinedu. 6 segundos reloj de disparo. Balones de aguacateros, ¿eh? Se precipitó, creo que tenía para abrir y darle un poquito más de movimiento y planear mejor una jugada, se precipita y termina sacándole este bloqueo. Cuando las defensivas son muy apretadas, muy cerradas, cuando están bien ejecutadas, la única manera de romperlas es con el movimiento y el dinamismo. Cero opción, tiene Mayer. Es un costado, moviendo la esférica para este que es Redivo. Disparo a la canasta, no hay encestes, se animaba Edgar Garibay. Recupera Santos con Esparza. René. Esparza. 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 Disparo, 3 puntos. Juan Luis Ramírez. No hay enceste. Bueno, si hace rato hablábamos de un primer cuarto que arrancó muy productivo, este segundo periodo ha arrancado muy poco eficaz para ambos equipos, ¿eh? Redimo. Redimo. Abriendo la bola. La pide Mayer. Garibay. A la canasta, no hay enceste, recupera muy bien. Juanito Ramírez da para Esparza y se vienen los Santos. A la de la derecha. La pantalla es de Paco Rodríguez. No se ejecuta correctamente el pase. Y será balón para Santos. A mover el conjunto. Aquí vemos a Esparza. No hay enceste. Un Edgar Garibay que siempre causa expectativa. Yo creo que siempre va a ser bueno verlo en cada partido. Sigue siendo un jugador fuerte. Uy, se equivoca Santos. Se le escapa la posibilidad. Parecía que esto estaba cantado. Ahí vemos a Brandon West. Aquí está Brandon West, el responsable de recuperar los tableros de Santos. Ahí está Meyer. Cediendo la pelota para Hernández, que viene a rotar. Esférica ahora con este que es Spurlock. Meyer. Por el centro. Buena en la marca. El disparo de 3 puntos. Poquito apretado de Manny Hernández. El balón que recupera Santos con Brandon West. No es lo suyo andar botando, ¿eh? No es lo suyo, pero viene la canasta. Ahí está el encesto. Este es Brandon West. Ah, no, más bien es Barry Chinedu, Gaby Tello. Sí, fue Barry Chinedu, que ya había tenido algunas pifias por querer hacer una jugada él solo. Ahora encuentra el espacio bien. Es raro que el equipo de Aguacateros ya les deje servido cómo podría anotar una canasta como en esta, que precisamente tenía todo para que fuera una canasta bien hecha de Barry Chinedu y la termina fallando. ¡Qué manera de pifiar! ¡Ándele! Esto le pasa cuando usted se equivoca. Así de 3 puntos le dice cómo Tristan Spurlock para poner esto. 25 para Santos, 24 para la visita. Fíjate lo que costó esa canasta, Gaby. Hubiera sido una ventaja importante para Santos. Hubiera puesto 27 a 22, ¿no? Se puso 25 a 24. Sí. 27 a 21 se hubiera puesto, mejor dicho. Exactamente. Ahorita sí consigue concretarla bien. Pero es que había sido una canasta, pues, relativamente fácil. Ibas ya solo. Además, el haberle hecho un robo al equipo de Aguacateros, que no es nada sencillo hacérselo, ya lo tenía. Lo dejó ir. Moviendo la bola el conjunto de los Aguacateros. Spurlock hacia un costado. La pelota para Redivo. No hay enceste. El rebote para Santos. Juan Luis Ramírez. Ahora René Esparza. René. Balazo para West. A la media vuelta en el tablero. No, señor. No hay enceste. Y viene la respuesta del conjunto visitante. Manejaba por ahí Spurlock. Da hacia un costado. Esta es la pantalla. ¿Quién viene al tablero? Ahí está el enceste, es el conjunto de los Aguacateros. Una buena canasta la que logra el equipo visitante para poner esto. 27 para Santos, 24 para la visita. Esparza. 27-26, ¿verdad? 27-26. Así es. Esparza colando, Esparza. ¡Bájese! Le dicen. ¡Ándele! Moyer, rompimiento. Redivo, parece foul. ¡No! Recupera bien la tabla el conjunto visitante. Mayer no se anima a sacar el disparo. Mayer colando. ¡Tampoco! Pero esto ha sido un concierto de fallas. Impresionante. Ni uno ni otro, Raúl. ¡West! ¡Ahora sí! Creo que las más difíciles son las que sí consiguen anotar. Sí, son las más eficaces, ¿no? Sí, ya hemos visto varias de Santos y varias de Aguacateros.
manejando Spurlock para Mayer. 9 segundos, reloj de disparo. Pelota que mueve Hernández. Spurlock amaga con el triple. Spurlock, se le acaba el reloj. Spurlock, ahí está el triple. Sí, señor. Empatados. Estos aguacateros ya empataron a 29 el score. Juan Luis Ramírez. Juanito. West. Brandon West. Atrás con Esparza. En el movimiento. Oh, no se entendieron. Pierden la bola y va a regresar Jean-Pierre Charles. Le va a dar descanso, me parece, a Brandon West cuando hay un tiempo fuera. Vamos a la pausa. Esto está 29 iguales. 3 con 55 lo que le resta al segundo periodo. Bueno, pues vámonos con lo que resta del segundo periodo. 29 iguales. El balón para el equipo visitante. Manejando la esférica. Disparo de 3 puntos, ¿no? Pasado. Viene Barry Chinedo. Esparza. Hacia un costado. Juan Luis Ramírez. Brandon West. Bien marcados. Jugadores de Santos. Esparza, René, movimientos, René, media vuelta. ¡Oh, qué buena canasta, ¡Qué buen enceste, Gaby Tello, este de René Esparza, camiseta número 15! Sí, estos son los tiros de él, los de larga distancia, bien acomodadito. Bien, que le da una ligera ventaja porque ya Aguacateros ya los tenía encima. Manejando ahora la bola Holmes. Viene el tiro de 3. Bueno, allá tampoco cantan mal las rancheras y viene Sims. A dejar esto, 32 para los aguacateros, 31 para Santos. Primera vez en el partido que tiene ventaja el conjunto visitante. Juan Luis Ramírez. Juan Luis. La pintura. Movimiento. Hacia afuera. Esparza. ¿Quién la pide, Juan Luis? Anímate. Disparo de 3 puntos. ¡Sí, señor! Recuperando la ventaja el conjunto de Santos para poner esto 34 por 32 con 2:33 por jugarse en el segundo periodo. Moviendo la esférica, Spurlock. Ahora para este que es Sims. Por el ala de la derecha. Uy, parecía que perdía. No, no parecía. Termina perdiendo. Y se viene Esparza a la canasta. Así la suben los Santos con Brandon West. Pase bien complicado, ¿eh? Por ya poco y la roba. Perdía. Por poco y la pierde, ¿sí? Sí. Sí, yo creo que sí la tenía para haberla hecho él solito. Pero bueno. Brandon West supo responder. 36 por 32. En el disparo de 3 puntos. No, señor, no hay este rebote para Santos y se viene el desprendimiento. Ah, qué manera de fallar el pase. Pero también qué forma de perder la bola de parte de los aguacateros. ¡West! ¡Así, Brandon West festejando! Cuando hay tiempo fuera, señoras y señores, porque los Santos están arriba 38 por 32. Vamos a ver la repetición. Uy, por poco se equivoca. ¡Pum! Así la sume. Venga. Con odio. Se escucha el grito de Santos aquí en el Miguel Barragán. La gente metida con su equipo.
Y aquí vemos a la fanaticada fiel. El día de hoy se ha dado cita aquí en el Miguel Barragán. Mire, Brandon West así, asumirla de gran manera. Qué buen enceste. Festejando con los aficionados. Brandon West. Aquí están las mascotas de Santos. Y las instrucciones de parte del entrenador Gaby Teño. Todavía no se ha visto a Arín Solares, el potosino. Quién sabe si vaya a tener minutos, no se sabe que tenga ninguna lesión. Pero yo creo que sería bueno verlo en acción, ya que hay varios fanáticos de Aguacateros conocidos de Arín Solares que vienen a apoyarlo precisamente a él. Sí, por supuesto. Aquí está West, que hace rato retacó en par de ocasiones la canasta, el enceste. Retacó la bola en la canasta, ¿no? A eso me refiero. Cuando esto le resta poquito más de un minuto con 40 segundos. A mover la bola el conjunto visitante. Y acá, terminan equivocándose. El rebote es de Santos con Nachito Barrera, que está de regreso en la duela. Barrera. Pelota es un costado. Jean-Pierre Charles. Herrera soltando rápido la bola. Barrera. West. 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 Aplaquen a Brandon West. Aplácate, por favor, le dicen. Yo pensé que Edgar Garibay iba a hacerle más daño a Brandon West. No se ha visto al 100%. Bueno, la salida de Meins de la duela de parte del conjunto de Aguacateros terminó por permitirle más libertad a Brandon West, que tiene ahora el rebote. Menos de un minuto por jugarse, 48 segundos ahora para ser exactos. Santos con la posesión. Barrera. Este es Barry Chinedo. Este es Jean-Pierre Charles. Barrera, ala de la derecha. La bola es para Chinedu, colando. ¡Ah, qué buena colada! ¡Buena canasta! Sí, por supuesto. Barry Chinedu. Aquí está, camiseta número 13 de Santos, incrementando la ventaja. Son 10 puntos los Santos. Bueno, eran. Ahora son 8, cuando restan 14 segunditos. Vamos a ver si Santos logra en esta ofensiva poner las cosas a 10 unidades, ¿eh? O a 11. A colar, ¿no? Parsa de 3, hay foul. Es Juan Luis Ramírez y vendrá a disparar en 3 ocasiones, ¿eh? Uy, qué manera de dar ese foul por parte de Donald Sims. Cuando vemos al veneno. Ay, tengo mis dudas, ¿eh? Si era foul, Gaby. A ver, vamos a ver, aquí está más clara. Ah, alcanza apenas a tocarlo, pero sí. Alcanza a tocarlo, es muy quisquillosa esa jugada. Sí, claro, pero sí, es foul. No sé si lo van a revisar. No. Vendrán con los disparos. 3 disparos. Sí, señor. Pues ojalá que los aproveche, ¿eh? Porque Santos puede irse al descanso con una ventaja de 11 unidades. Viene a la canasta. Juan Luis Ramírez Herrera, hasta adentro. El único jugador nacido en San Luis Potosí que milita en Santos de San Luis. Adentro también. Disparo más a la canasta y esta puede ser la que marque el punto 11 en cuanto a la diferencia. ¿Lo logra o no? No. Va a acabar el partido. Disparo a la canasta, señoras y señores. Nos vamos al descanso al medio tiempo. Con unos Santos de San Luis que ganan 44-34. Claro, de manera momentánea. Es el primero de la serie entre Santos y Aguacateros de Michoacán. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato al auditorio Miguel Barragán.
desde el auditorio Miguel Barragán, la casa de los Santos de San Luis, hoy recibiendo penúltimo partido del año. Mañana se estará jugando el segundo y último en esta serie ante los Aguacateros, en donde la primera mitad, Gaby, nos ha mostrado unos Santos eficaces, con un René Esparza muy bien conectado, realizando una labor no desconocida, pero no habitual para él, ¿no? Botando sí, la bola. Sí, exactamente, bien lo mencionas, no era habitual verlo en esta posición, haciendo el movimiento del balón. Claro que tiene sus errores, al no haber sido el natural botador, claro que termina teniendo errores en cuanto a los pases, los robos, la desesperación que luego puede llegar a sentir en cuanto a la marcación que le pueden hacer personal, pero bien, creo que yo me imaginaba un partido a lo mejor más cerrado, que a este momento no se tuviera una ventaja como esta de 10 puntos. Bien, eso habla bien del equipo de Santos, pero yo creo que ya en esta segunda mitad va a ser totalmente diferente. Aguacateros ya va a ajustar, ya sabe qué es lo que está haciendo el equipo de Santos, cuáles son sus jugadores más fuertes, y yo creo que eso es lo que se tiene que cuidar el Veneno Contreras, porque el equipo de Aguacateros ya va a comenzar a hacerle marcaciones más personales. Tenemos en pantalla los porcentajes en cuanto a los disparos en los triples. Aguacateros con 6 efectivos de 12 intentos, Santos con 5 de 8, 62% por 50 del conjunto michoacano. En los tiros libres, Santos se ha visto mejor, anotando 5 de 6 disparos, y serían 6 de 6 si no es por el último que falla Juan Luis Ramírez. Venían haciendo muy bien las cosas desde la línea, y los Aguacateros con únicamente 2 disparos, por eso es que el 100% en cuanto al porcentaje está a su favor. En cuanto a tiros libres, puntos en la pintura, Aguacateros con 12, Santos con 20, tras la gran actuación que está teniendo Brandon West. Él ha sido el hombre fundamental ahí donde la duela se tiñe de azul, mientras que en los parciales, en los rebotes por cuarto, 6 para Aguacateros, perdón, 18 puntos por cuarto, 18 para Aguacateros por 23 de Santos en el primer periodo, 16 de los Aguacateros por 21 de Santos. Santos manteniendo ese promedio, ¿no? Arriba de los 20 puntos por cuarto, David. Sí, se ha mantenido. Ojalá que así logre hacerlo también en el tercer y último periodo. Realmente ha estado haciendo bien el trabajo. Creo que todo ha sido gran parte a Brandon West, que es uno de los jugadores que lo vemos fuerte, cansado, porque luego él es el que pide su cambio por Caballo Rodríguez. Pero Brandon West es el jugador que hasta el momento tiene el equipo de Santos más fuerte, ¿no? Cuando vemos los disparos, el enceste del conjunto michoacano, también de parte del conjunto celestial, disparos a la canasta en los momentos clave de esta primera mitad, y desde el perímetro donde Santos ha sido efectivo, ¿eh? Aquí está Brandon West, aquí está René Esparza con los disparos a la canasta, aquí está Mellins, que salió y bueno, se notó su ausencia, la forma en la que ambos equipos fueron a la canasta durante la primera mitad. Estos Aguacateros que pues tienden en un hilo o penden de un hilo con respecto a su posición actual en la clasificación, son terceros, Gaby, pero los pueden alcanzar y los pueden bajar hasta el quinto. Sí, de hecho lo que platicábamos al inicio, Raúl, de que si Aguacateros pierde estos dos partidos y Astros y Panteras ganan su serie, el equipo de Aguacateros quedaría descalificado. Si Aguacateros gana un solo partido de esta serie, ya está prácticamente calificado y ya nada más se juegan la posición el equipo de Panteras y el equipo de Astros. Bueno, cuando viene aquí a la canasta precisamente Barry Chinedo, triples de los Aguacateros que fueron efectivos, los disparos a la canasta, así. Aunque bueno, de poco sirvió porque la ventaja sigue siendo del conjunto celestial. Aquí vemos a los aficionados realizando desde ahí una entrada regular. Vamos a una pausa, señoras y señores. 44 a 34, estamos al medio tiempo del primero de la serie entre Santos y Aguacateros. Volvemos.
Bueno, pues volvemos al auditorio Miguel Barragán, en la casa del Club de Baloncesto Santos de San Luis. Estamos en el primero de la serie. Y bueno, pues aquí están los aficionados del equipo potosino disfrutando de una noche agradable en la capital sanluisina, donde hemos tenido climas muy frescos en los últimos días, un gran ambiente. Por cierto, aquí están las estadísticas individuales, Gaby Tello. Sí, Mamadou Diagne promediando 10.9 del equipo de Correcaminos en el primer lugar, en el segundo Brandon West con 10.6, Trenton Steele con 9.4 de Laguneros, Ángeles de Puebla con Travis Elliott 8.6 y de Leñadores Robert Daniels promediando 8.2. Bueno, pues aquí están los líderes. ¿En cuanto a unidades? En cuanto a unidades, John Taylor promediando 20.6 del equipo de Laguneros, Germán Jordan de Huracanes con 20.5, Kennedy Jones con 20 de Correcaminos, por parte de Huracanes, Aaron Herb con 19.4 y de Laguneros, Trenton Steele con 17.8. Atención, ninguno de estos equipos ha sido tan protagonista ni tan sonado, incluso Laguneros con problemas, y están figurando en cuanto a los líderes. Aquí están los líderes en cuanto a asistencia del equipo jalisciense, Hedler Gillen, promediando 6.6. Después viene Reinaldo García con 6.1 de los Leñadores. Y después Denis Clemente, Alex Abreu y Joseph Sutter con 6, 5.5 y 5 respectivamente. Líderes en cuanto a asistencia se refiere. En fin, yo le mando un saludo muy especial a mi estimado Reinaldo el Roddy Basilio, que la está pasando de lujo allá en territorio guerrerense, en Acapulco, Guerrero. Desde allá nos sigue. Y mañana, 18.45, Santos de San Luis contra Huacateros de Michoacán. En este auditorio, Miguel Barragán, para cerrar la temporada, los invitamos para que nos acompañen y juntos podamos disfrutar lo mejor del deporte ráfaga al cierre de este 2019. Este es Andrés El Veneno Contreras. Y, bueno, este es un futuro basquetbolista. Que ha estado entrenando con el equipo. ¿Ah, sí? Sí, ellos entrenan con el equipo de Santos. Son los infantiles, ¿no? Pues sí, de la academia. Quiero pensar, de hecho. Sí. Bueno. Aquí está Brandon West. Ahí está Juan Luis Ramírez. Y todo listo para que arranque la segunda mitad. ¿Qué consideras tú que debe de hacer Santos, Gaby, para tratar de llevarse el partido? Todavía me parece que es joven el encuentro, le falta camino, ¿no? Le falta lo más importante. Sí, yo creo que tiene que mantenerse con esa concentración, el que no les rompan ese ritmo que hasta el momento están teniendo. Los rompimientos que tienen a la hora de ganar los rebotes les ha servido, es lo que los ha llevado con esta ventaja. Pero también el no aborazarse a la hora de tener el balón, el querer tirar o el querer hacer pases tan rápidos, que luego eso es lo que termina haciendo que pierdan el balón. Sabemos que el equipo de Aguacateros ahorita va a ser una marcación mucho más rigurosa con René Esparza, con Nachito Barrera, con Barry Chinedo, no se diga con Brandon West, incluso les van a estar llegando de a dos jugadores, porque son los que le están levantando el equipo, los que están levantando la puntuación del equipo celestial. Yo creo que seguir con esa misma defensa que están teniendo ante los Aguacateros. Yo creo que la defensa que tiene hasta el momento el equipo de Santos ha sido buena. Por supuesto. Bueno, pues ojalá que estos Santos tengan la misma certeza que demostraron durante la primera mitad. Aquí está la fanaticada. Las chicas que se vinieron a apoyar a los Santos, que levantan el celular. Y bueno, pues todo listo para el tercer periodo. Santos buscando su victoria número 14 de la temporada. ¿Qué temporada tan difícil ha tenido el equipo potosino, eh? Nada sencilla. Altibajos. Un equipo que a mi consideración tenía con qué para meterse a la postemporada. Sin embargo, no fue eficaz el actuar. Y ello les ha llevado a quedarse relegados del playoff por segunda temporada consecutiva. Sí, yo creo que ahora que ya se termine esta temporada, ponerse a trabajar en cuanto a quiénes podrían continuar en el equipo. Hay que decirlo, la temporada del próximo año estaría arrancando
pues a mediados de año, ya no en el mes de octubre. Esto por los calendarios de ajustarlos con la Liga de Chihuahua y ajustar también con el equipo de capitanes en la Liga de Desarrollo de la NBA. Entonces va a haber ajustes de calendario. Esto es importante, que ya se empiece a considerar quiénes podrían continuar en el equipo. Sí, por supuesto. Bienvenido, Jonen. Pues vámonos, señoras y señores, con el tercer periodo. Los Santos de San Luis, que tienen una ventaja de 10 puntos. Anótelo y grábelo bien, porque esto difícilmente va a terminar así. Moviendo Santos a la de la derecha, la pelota que tiene Will Rodríguez. Ahora René Esparza. René hacia un costado, la esférica, con este que es Barry Chinedo. Barry, en foul. Bueno, anda enojado. Cada que tiene la pelota la retaca. El balón será para Santos después del foul que han recibido. Pues sobre Barry Chinedo. Justamente viene a mover él desde un costado. La pide Esparza. Van a venir con Esparza. A la de la izquierda. Esparza. Chinedu. Ahora. 9 segundos reloj de disparo. A la pintura. Chinedu. Chinedu. Doble marcación. La bola es para Santos. Uy, tengo mis dudas. Vamos a ver aquí en la repetición. Ay. Difícil apreciar. Como que se le va a Barry, ¿no? Sí. Pero bueno, no hay mucha reclamación, así que... Esparza tirando de manera muy descompuesta. La bola es para el equipo de los aguacateros, que viene por el ala de la izquierda. Intentando ahora. Es un costado, viene el disparo de 3 puntos, ¿no? El rebote es de Brandon West. Animaba Holmes. Will Rodríguez. No, bueno, salió peor. Rompimiento ahora de los aguacateros, que vienen por el centro de la bola, extendiendo ahora por derecha. La bola que busca el equipo visitante. No, señor. Por ahí Manuel Hernández. Vamos a ver esta jugada. Terminamos sacando. ¿Era Arín? Sí, Arín Solares. Un look medio extraño. Sí, en relación ya, a cómo ya lo cambió. Traía antes, ¿no? Muy jovencito jugando aquí en San Luis. Ahí está la canasta de 3 puntos para acercar. Anótese la Sims, camiseta número 8. Marín, que se formó en la Unión Americana. Rodríguez, Will. Un jugador muy disciplinado, por cierto. Esparza. Uy, qué pase. Lo quiso hacer de manera poco ortodoxa. A veces funciona, pero ante esa marcación va a ser muy complicado. Hay un foul. Qué golpe se puso. Este jugador, Rodney Green. Pues el consuelo de parte de Barry Chinedu, pero pues de poco le va a servir, ¿no? Cuando realizábamos la entrevista de Andrés Veneno Contreras, me puse en ese tablero e intenté recargarme precisamente en ese tipo colchoncito que tiene. Híjole, Raúl, que sí duele, ya con toda la fuerza y todo el vuelito que cargas, sí termina lastimándote. Imagínate estos brothers que pesan arriba de 90 kilos. Oh, los abucheos sobre Arín Solares. No, mentira. No hay enceste. Segunda ejecución. Ahí está Green. Tampoco, bueno. Dicen que los partidos se pierden desde la línea, dice mi querido Brody Basilio. Y sí, ya lo hemos comprobado. Charles. Will Rodríguez. Will. La pantalla de Chinedu. Al que le dan la bola. Chinedu. 7 segundos, reloj de disparo. 6, 5, 4, 3, 2. No. Bueno, estos Santos no han anotado, lo que va el tercer periodo. Amague de 3 puntos. Ah, pareció una violación, sí. Pareció una violación, La canasta, no, tampoco hay enceste. Les pedía que contara, El Green, que no llega el enceste. Vamos a ver si ahora Charles, vaya, por fin. Se tardaron 2 minutos aproximadamente, con 35 segundos en anotar. Muchísimo tiempo, disparo de 3 puntos. El guitarrista famoso llegó en este momento. Avery Holmes,
para poner las cosas. 46 para Santos, 40 para los aguacateros, ya le descontaron 4. Rodríguez, el Terín Solares, la bola que tiene Navarre, Chinedu, a la pintura, Chinedu, hay foul. Yo veo estos Santos, Gaby, no sé tú, algo desesperados, en ofensiva. Sí, el no soltar el balón tan rápido, más bien soltarlo rápido pero hacia la canasta y no de pases, creo que todavía tienen tiempo para moverla, para organizarse un poquito más, se terminan apresurando y eso les está provocando pérdidas de balón, fallar a la hora de estar tirando y que el rebote sea para aguacateros. Pero bueno, hay situaciones que les favorecen, como la falta que consigue Barry Chinedu y que ya tuvo el primer disparo hacia ti. Barry Chinedu, camiseta número 13 del equipo Celestial, poniendo esto 47-40. 48 ahora. Con 7-10 por jugarse. El tercer periodo. Moviendo la bola el equipo visitante a través de Holmes. Hacia un costado, a la de la izquierda. La pelota con Mellins a la canasta. Uy, muy bien. Sí, una flotadora. Como se debe de disparar al aro. Esparza. René. Esparza. A la pintura. Bueno. ¡Oh, qué buen enceste! Cayéndose y como sea, Gaby Tello, de manera poco ortodoxa, pero ahí está el enceste y la sonrisa, la camiseta número 15. Sí, vaya qué jugada la que consigue hacer y qué disparo, parecía complicadísimo, ya lo decíamos, las más complicadas son las que terminan anotando. Buscando a Arim Solares, disparo, 3 puntos, sí señor, a este si lo dejan solo, termina siendo dinamita pura. Y aprieta toda la duela el equipo de los aguacateros, tiene que darse prisa Santos, Will Rodríguez. Nota para West. West contra Arim Solares. West contra Solares. West, no, pero Jean-Pierre Chorsey. Oye, qué buena defensa de Arim Solares el mantenerse firme, porque West es más alto que él. Yo considero que tiene más masa muscular que Arim Solares. Y Arim Solares lo controla. A final de cuentas es quien logra pararlo, pero a Charles no había quien lo detuviera. Sí, por supuesto. Y es que a Brandon West, pues, le cabe más pozole y tamales que a Arim Solares, ¿verdad? Entonces, ya se imagina usted. Bueno, Esparza. Ah, creo que le pegan el pie a Esparza, Pareciera que creo sí. Creo que le peguen el pie a Esparza, aunque los árbitros dicen que la bola es de Santos. Ahí está Holmes, ahí está Esparza. A ver, veamos. No. Es para Santos. Sí, ese es para Santos. Le pega finalmente a Avery Holmes. Mueve rápido a los potosinos. Charles, West, Brandon. Le pide Nachito Barrera. Y le dice, vaya Nacho, tiene que pedir la bola. Nacho Barrera, que tiene ahora la esférica. West. Es este, pero sí rebote de Santos con Will Ramírez. Will Rodríguez. Uy, de tres. ¡Ay, está el encesto de tres! Es el segundo de la noche para Brandon West. Esto no es lo suyo, Gaby, pero pues ahí ha salido. Fíjate que ya han sido varios partidos en los que anota de larga distancia. El fuerte de él es en la pintura, pero pues si lo dejan solo, en una de esas aprovecha el regalito. Ahí está. Brandon West. Así se dispara la canasta. Y además, sin tocar el aro. Y atención, ya tiene 3 faltas. Ya ingresa Caballo Rodríguez. Hay que cuidarlo porque sabemos que Brandon West es un jugador al que le sacan fácil estas faltas. 55 por 49 es el score. Moviendo hacia un costado. ¡Paro de 3 puntos! Llegó el quitarrisa, señoras y señores. Ahí está la calasta del jugador número 8, Sims. Y se acercan de forma peligrosa. 55 por 49, 4:46 por jugarse. Nacho Barrera, centro de la duele. Nachito, al perímetro. Will Rodríguez, le da la bola a Jean-Pierre Charles. A la media vuelta, no, bueno, ¿qué quiso hacer? Rompimiento de los aguacateros que se vienen con todo, sí. Ahí está la canasta y fue de Avery Holmes. Cuando habrá un tiempo fuera porque se acercan a 1 punto los visitantes. Pausa y regresamos.
Vámonos de regreso. 55 por 54. ¿Recuerda usted la ventaja de Santos, que era de 10 puntos? Bueno, pues ya se esfumó. ¡Ah, ¡Oh, bájese! Le dice por acá a Paquito Rodríguez. Este que es Jerome Mellins. No va todavía con Santos. Charles, la media vuelta. No hay enceste. Y hay un foul de Paco Rodríguez. Bueno, de Paco Rodríguez le dieron su bajón. Miren nada más. ¡Sopas! A ver, por aquí no pasas, hermano. No, y quiso cambiarle de mano, quiso cambiar la jugada y aún así se la regresaron. Y de paso termina cometiendo un foul. Oh, bueno. De coraje. Imagínate. Así costado Sims. Mellins. Arim Solares de tres. El zurdo. No, hay enceste para fortuna de Santos. Recuperan los potosinos. Y se viene Nachito Barrera. ¿Cómo se nota cuando no está Brandon West en la duela? Barrera. 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 El foul y cuenta. Ahora sí se desquitó. Caballo Rodríguez. Ya relinchó porque hace rato le dieron el frenón, pero con todo. Ya despertó. Qué bueno que reaccionó de esta manera. Ahí está. Le va a costar, ¿eh? Le va a costar muchísimo contra Jerome Mellins. Pero por lo pronto logra estos dos puntos y puede convertir el... ¡Ah! ¡Ah! Creo que interviene en el aro, ¿eh? Aunque bueno, no hay reclamación, entonces quiere decir que no. Digo, eso me pareció de primera instancia, pero todo te lo dice en la reclamación desde la banca. Sims, sin costado, manejando la bola con Hans. Sims. Ah, evitó que lo bloquearan, ¿eh? Además logró negociar el foul. Vamos a ver. A ver. ¡Ay! Bueno, difícilmente iba a entrar, sí, estoy seguro, sí, ¿no? Pero termina metiendo la mano. Y les decía yo, pues no hay reclamaciones, ¿no? En fin. Ya va a salir Nacho Barrera. ¿Quién regresa a la duela, Gaby? Si no me equivoco, René Esparza, ¿no? Esparza. Está en la canasta. Aquí está Sims. Puede acercar a los aguacateros a dos puntos. Sims. No. Rebote de Juan Luis Ramírez. Así que la lleva. Ahora es Will Rodríguez. Lo pide Esparza. Will. Oh, bueno, Will se precipitó. Viene Holmes. Abriendo con Sims. Otra vez Holmes. Amaga en el triple. Afuera. Mellins. Green. A la pintura. Green. Hay un foul. Hay un foul cuando restan 2.54 por jugarse en este tercer periodo. Creo que este tercer periodo, Gaby, no sé si coincides conmigo, bajó un poquito de intensidad, ¿eh? Sí, bajó. La ventaja que desaprovecha el equipo de Santos también da mucho de qué hablar. La desconcentración que tienen, el mal manejo del balón que tiene también el equipo de Aguacatero, supo leerles su forma de juego. Y realmente cambios, muchos cambios de Aguacateros que no han tenido. La rotación sí ha sido mucha por parte del equipo de Santos. Pero bueno, únicamente tiene dos puntos. Un punto solo de ventaja. Sí,
57 por 55 ahora. Y se pueden acercar a una sola unidad. Todavía son dos con 47 por jugarse y el equipo de Santos ya está completo en las faltas. Cualquier foul que vayan, el equipo de Aguacateros irá a la línea de castigo. 57 por 56. ¿Y aquí se empata? Sí, señor. 57 iguales. Pues se esfumó esa ventaja que tuvo Santos de 10 unidades, ¿eh? Esparza. René. ¿De tres? No. Ahora no. Tercer periodo difícil para Santos de San Luis. Manejando ahora Spurnik. No, hay un foul. ¿Cómo se ha cortado también el tercer periodo, eh? Y bien lo decías, Gaby. Todo lo que sea foul, como ya están completos los Santos, moverá desde la línea para la visita. Y aquí se va a ir arriba con una buena ventaja el equipo de Aguacateros. Vendrá el disparo. Está dentro. Barry Chinel. Vendrá el segundo disparo. Este es Green. Ahí está el tiro de la canasta, sí, señor. Ahí están los aficionados de los Aguacateros, ¿eh? Haciendo ruido y apoyando a su equipo. Esparza. Es un costado. Charles. Rodríguez. Esparza. Esparza a la pintura. René. Esparza. ¡Ah! Oh, por poco y lo bloquean. Está al otro lado, mi estimado Paco Rodríguez. Dos minutitos lo que le va a restar al tercer periodo. Estaba Green. Otra vez para Green. Amaga con el triple. Amaga con el triple. En la canasta, no, señor, no hay encesta. Recuperan los Santos. Así que la tienes Juan Luis Ramírez Herrera. Soltando para Paco Rodríguez. Otro ofensivo. Ay, sabes que aquí sí tengo mi duda, Gaby. Yo también tengo mi duda. Vamos a ver ahorita si nos pasan la repetición. A ver. ¡Ay, no! No estaba bien parado. Observa la pierna. Apenas, o sea, apenas derecho. Iba a acomodarse. No, yo creo que no, ¿eh? Híjole, no. Yo creo que no estaba bien plantado. Pues se la vendió muy bien a los árbitros. Sims, a la canasta. ¡Ah, sí, señor! Buen menceste, ¿eh? Buena canasta. En el momento preciso para poner esto, 61 para los Aguacateros, 57 para Santos. Cuidado, ¿eh? Porque los michoacanos vienen por todo. Will Rodríguez. Will. Para Luis. Will. El foul. El foul. 4 puntos, ¿eh, Gavín? La diferencia. Nada más 4 puntos. Aquí esta falta alcanzó a negociarla porque ya iba para hacer violación. Un jugador que Wilfredo Rodríguez, pues no ha sido un protagonista en el equipo de Santos desde que llegó, pero que les ha ayudado en cuanto a las tablas últimamente. Defiende mejor de lo que ataca, ¿no? Sí. De la barba pronunciada, el barba negra. Will Rodríguez. A la canasta. No. Equivoca. 58 para Santos, 61 para la visita. Moviendo. Este que es Avery Holmes. Es un costado ahora. Izquierda. Mellins. En la pintura. Ah, oh, le cayeron de dos. Al foul. Oh, bueno. Por poco y le mocha en el brazo. Bueno, Santos cayó en la desesperación y ha cometido una serie de fouls. Pum, pum, no, bueno. Casi le arrancan la cabeza. Bueno, más, no, bueno, este Will Rodríguez sí levantó la mano y dijo, yo fui, ¿no? No hay duda. Y le apreciamos su sinceridad, ¿no? Pero casi le arranca la maceta de la azotea.
se discute ahí abajo, Los árbitros. Van a revisar. Si no es un antideportivo, jugada, se me pero hace, ¿no? Sí, sí puede ser eso. Pues aquí está Will Rodríguez. Observamos a los árbitros. Le recordamos que el día de mañana el partido será a las 7 de la noche. 7 de la noche. Además, sopas. Al término de este periodo, el tiro campusino. Qué bueno que estaba ahí la bola, ¿no? Se me imagina. Me dice. Vamos a querer a un lado de la pancarta de tiro campusino. Toma. A los que vemos allá de pie, a los que ya seleccionaron. Qué fable. Sí, es que bastaba con haberte quedado con los brazos arriba. Total, ya se te había pasado. Sí, fue así como que ya te me pasaste, pues no. Y todavía le da el consuelo, le dice, pues sin querer queriendo, ¿no? Bueno, mal, se recarguen el otro. Venga, abajo. Luego todavía va Francisco Rodríguez también ahí a rematarla. Con lo suyo, ¿no? No sé si están revisando eso, porque es muy obvio. Yendo al antideportivo, ¿no? No, sí, dieron con todo. Con todo. Bueno, cuando restan poquito más de 50 segundos, un minuto para concluir con el tercer periodo. Sí. Es antideportivo. Me lo marcaron, ¿no? Creo que tienen razón los árbitros. Sí. Ahí está Paco Rodríguez. Y aquí está Mellins. Jerome Mellins. Y vendrá la canasta. Ahí está el encesto. Dando instrucciones, Malpique con Ramírez. Segundo intento. Está adentro. Y a mover. Hijo, aquí se pueden despegar. Y fuerte los aguacateros, ¿eh? Cuidado con un triple. Meyer. Mellins. Disparo en la canasta. ¡Oh, ya está el enceste! ¡Qué bárbaro! Cayéndose y como sea, pero llegó la tan ansiada canasta. 65 a 58. Y los Santos tienen que hacer puntos porque se van a meter en problemas, ¿eh? Rodríguez. Will. Rodríguez. 10 segundos, reloj de disparo. Nachito. ¿Qué quiso ser Nachito? Para su fortuna. Sacó la falta. Sí, sacó el foul, pero. Y fue de Meyer. Ya lo van a sacar. Vamos a ver si lo aprovecha. Ambos equipos están completos. En cuanto a foul se refiere. No, señor. Siguiente disparo de Nacho Ramírez. Adentro. Llegó la canasta. 58 para Santos, 65 para Aguacateros. Echó la diferencia. 7. Arim Solares de 3. Quedó corto. Recupera muy bien el equipo potosino. 10 segundos ahora. 7. 4, 3, Esparza, 2, 1. ¡Ah! ¡Qué buena canasta! René Esparza logrando el enceste y dándole a Santos la posibilidad de acercarse. Vámonos con el cuarto y último periodo, pero antes a la pausa. Cuando vemos aquí el disparo en larga distancia, llegó el triple. Pausa y regresamos.
Bueno, pues aquí está la activación entre periodo y periodo. Hay que tirar desde media cancha. Ah, bueno, este brother se pasó. 8,000 pesos si la metes, Gaby. 8,000, nadie la metió. Se acumula, el día de mañana serán 9,000 pesos. Bueno, 9,000 pesos. Hay que participar, Raúl, aunque sea de tamalito. Pues a ver si nos juntan. O me paso de tamales. Por el plano no la llevo. Aquí están los tiros libres. 75% de efectividad para los aguacateros. Santos con el 61%. Bajó. Bajó la efectividad de Santos. Nos vamos a ir con el último periodo. Bien lo decía por acá el ingeniero Rafa. Cuando no está West en la duela, ¿cómo le pesa a Santos? Ya regresó Brandon West, Gaby. Ya regresa, hay que tener cuidado con él porque ya tiene 3 faltas, 2 más y se va de la duela. Entonces va a tener una marcación muy discreta. Mellins termina perdiendo la bola. ¿De quién es? Es de Santos. Bueno, nada más. A todos se les fue. Recuperó los aguacateros, ¿eh? A todos se les fue por abajo de las piernas. Green, 3. ¡Ah, qué canasta! ¡Qué enceste por parte del número 16! Llegó Rodney Green para silenciar el auditorio Miguel Barragán. La pelota que tiene Santos. West. Charles. Están igual. Ahora sí. Brandon West. Para poner las cosas 68-64. 68-64, aquí está ya. Mellins está solo, sí. Si lo dejan solo, va a encestar. 70 para la visita, 64 para Santos. Híjole, Gaby. Creo que este es el partido de la serie. Se tiene que ganar. Digo, no porque mañana no se pueda ganar, pero el de hoy es importantísimo para Santos, ¿eh? Sí, yo también considero que si se va a ganar uno, tiene que ser este, definitivamente. Santos desaprovechó 10 puntos de diferencia. Así es. Holmes. Green. Green. No, quedó corto. Ah, intenta rebotar la bola, no lo consigue. Y Santos con algunos problemitas. Esparza. Esparza en el rompimiento. Esparza. Tiene que esperar a sus compañeros. Chinedu. Charles. A la pintura. La marca es de Jerim Solares. Chinedu. Ay, foul. Foul, foul. La bola será para Santos de San Luis. Era imposible salir de ahí con esa marcación de Mellins. Y sobre todo porque ya estaba abajo del tablero. Ya realmente, por más que brincara, no iba a anotar. Se salió en la repetición. Alcancé a observar. Entre comillas, era limpia, ¿eh? Quedó la duda. Aquí estaba Richinel. Camiseta número 13 de Santos. Chinel. No. Bueno. Santos no puede desaprovechar ningún tiro libre, ningún disparo a la canasta, ¿eh? Está Arim Solares descansando. Ahora sí adentro. 67-73 la diferencia en favor del equipo aguacatero. Aquí la toma el equipo visitante. Oh, dispara la canasta, no señor.
Nachito Barrera. Esparza. René. Barrera otra vez. La pide West. No. Barrera. Ahora sí. Brandon West. Chinedu. Chinedu. Ah, se equivoca Barry Chinedu y se viene el rompimiento. ¡Así! ¡Asumirla! De esta manera para incrementar la ventaja. Ahí observamos de esa buena canasta por parte de Avery Holmes. Y creo que los aguacateros, Gaby, están haciendo lo que les compete cuando vemos la canasta. Están aprovechando todos los errores que haga el equipo de Santos. Lo van a estar aprovechando para ampliar más su ventaja. Barrera, Chinedu. Movimiento de Esparza, otra vez Chinedu. Chinedu, ¿le roban? ¿Sí o no? No. Caray, ¿qué quiso hacer Nacho Barrera, eh? Se precipitó mucho. ¿Hay asistencia? No, se cruza Jean-Pierre Charles. Se van a venir los ajustes. Va a regresar con Luis Ramírez a la duela, Gaby. Sí, regresa, va a descansar Barry Chinedu. Y también quien regresa es Wilfredo Rodríguez y se va Jean-Pierre Charles. Al nivel número 11 y el número 13, Charles y Chinedu, a darles descanso. A mover los aguacateros. Desde un costado, ahí está la bola. Manejando. Para la canasta, no señor, no hay enceste. La tiene René Esparza. Santos tiene que anotar en esta ofensiva. René. Luis Ramírez de tres. No. Y el rebote es de. Ah, creo que le pegó la zapatilla a Brandon West cuando hay un tiempo fuera, señoras y señores. 72 para los aguacateros, 67 para Santos, 6:46 en el crono. Vamos a la pausa y regresamos al auditorio Miguel Barrera. A reanudar este encuentro después del tiempo fuera. La gente con las palmas animándose. Esto se llama Jump de Van Halen, ¿verdad? Sí. Así es. La música que genera el contexto en este gimnasio auditorio Miguel Barragán. Mueve rápidamente la visita. La bola que tiene Holmes. Avery Holmes. A la de la derecha. Rain ahora por el centro. Desde el perímetro. Rain. Rain. Balazo. Y llega el enceste. Muy, muy buen enceste. ¿En qué momento llegó por parte de este que es? Edgar Garibay. Edgar Garibay. Barrera. West. West. Hace la finta. West a la canasta, muy descompuesto, ¿eh? Hijo, yo creo que Santos, Gaby, si no aprieta el paso, lo van a liquidar, ¿eh? Y puede ser en esta ofensiva. ¡Sí, señor! ¡Disparo de tres puntos! Ahí está la canasta. 77 para la visita, 67 para Santos. ¡Qué manera de revertir, Gabriela Tello! Sí, qué forma de darle la vuelta a esta última jugada que la veíamos. Santos prácticamente dejó abierto todos los espacios para el equipo de Aguacateros. Lo supo aprovechar bien. Bien el tiempo fuera que pide Andrés el Veneno Contreras para reorganizar a su equipo, que creo ya le está faltando el acoplamiento dentro
dentro de la pintura. Le está faltando ser un poquito más defensivos. Están defendiendo mal, Están defendiendo mal y además están cometiendo errores. Tenemos aquí los disparos. Bueno, pues a reanudar las acciones de este cuarto y último periodo. Bruno Santos que están abajo por 10 puntos. Cuando restan 6 minutos por jugarse. Mucho tiempo todavía, pero a como está jugando Santos y a como está jugando la visita, yo no le veo por dónde. Tiene que mejorar Santos. Está jugando bien Santos, hizo muy buena primera mitad. Lo que platicábamos, y se iba a terminar cansando ya en el último periodo, lo que estaba haciendo, comenzó muy acelerado, comenzó de buena forma, pero no le daba para más, y el equipo de Aguacateros tiene mucha rotación, tiene jugadores que vienen de la banca a resolverlo. Claro. Esparza. Will Rodríguez haciendo la pantalla, Brandon West ahora en el perímetro, West para Barry Chinedo, ahora Rodríguez, Will, Esparza, qué buena marcación, qué buena defensa está haciendo cuadro visitante, Will, 5 segundos, reloj de disparo, va a tener que venir a la canasta, 4, 3, oh, bueno, ni al aro le pegó Gabriela, y además comete foul, aparte. Juanito Ramírez, casi se lleva al fotógrafo. No, si esa posición donde están ahorita la cámara es bien peligrosa, Raúl. Sí, claro. Cuando no te caen balonazos, te caen jugadores. Sí. Y mira que a mí ya me ha tocado. A mí también, contra Pioneros. ¿Ah, sí? Sí. Ah, parecía un bloqueo, el limpio. Terminó pegándole al jugador del cuadro michoacano, así que la pelota es para Santos, moviendo con Esparza. Chinedu, Barry Chinedu. Chinedu, West, Chinedu. West, ahora, Brandon, buscando la pintura. Ante Garibay, a la media vuelta, 2 puntos de Brandon West. Para acercarse a 8 unidades. Se cayó Santos en la productividad de manera dramática en el tercer periodo y en lo que va el cuarto. Y el sí se puede, se escucha en la tribuna. Garibay abriendo hacia un costado. Rin. ¡Oh! Una canasta, botando muy bien. Recorriendo la pintura, tablereando y buscando que la bola pase al aro. Esparza contra todo y todos. Esparza. ¡Oh, qué buena canasta, Cuando se conecta este Esparza, ni quien lo pare, Gaby. La consiguió, parecía complicada porque tenía encima a dos torres, logra llevárselas, logra colar y a terminarla con la zurda. De verdad que le funciona, es un jugador que sabe cambiar rápidamente de mano, de jugada, lo ha estado haciendo bien. Eso habla de un buen jugador que está siendo uno de los protagonistas de la noche, es uno de los mejores anotadores que está teniendo hasta el momento el equipo de Santos, junto con Brandon West. Brandon West también es de los que está liderando hasta el momento en cuanto a puntuación. Abriendo de 3 puntos, no hay canasta, no hay encesto, y vienen los Santos. Chinedu, ahí está Barry Chinedu. Se acercan los Santos de forma peligrosa, 79-73, 6 la diferencia. 4 con 3 por jugarse. Sims. Holmes ahora. Avery Holmes. Holmes. Sims. 5 segundos, reloj de disparo. 3, 2, 1. No hay enceste. Recuperan los Santos con West. Y se viene el conjunto celestial con Esparza. Qué importante va a ser esta ofensiva, ¿Qué se sanciona? Una falta de Aguacateros hacia Wilfredo, si no me equivoco. Hacia Will Rodríguez, ¿va? Sí. Me levanta la mano y dice, ¿a mí me dieron o qué? Me pegaron aquí. Sí. A mover desde un costado. Pues faltitas, mal que bien, rompen el ritmo. Esparza, la canasta. No, pero recupera West. Hay foul. Wow. ¿Sabes qué? Termina siendo un hachazo.
Casi, casi un antideportivo. Y todavía se queja el jugador de Aguacateros. A ver. ¿Ella toma? No, bueno. No, no, no. No, solo como que lo detiene. Creo que exageré. Sí. Spurlock. Es el del foul. West. Adentro. Se acercan los Santos. 79-74. Pueden acercar a 4 puntitos, ¿eh? A ver. No. El rebote es de... ¡Ah! De los Aguacateros por poco y la gana. Will Rodríguez, ¿eh? No. Santos está 5 unidades. Qué importante. ¿Será que defiendan con todo ahora? Sims. Sims. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué canasta! Apagando el ruido aquí en el Miguel Barragán. 81-74. Juan Luis Ramírez. ¡Sí! Ahí está Juanito Ramírez. 77-81 ahora. Poniendo bueno el juego. Cuando restan 2:45. A la canasta. No, y el ceste. Y rebotes de Brandon West. Esparza. 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 ¡Ah, qué error! Recupera Santos. ¡Solo Esparza! ¡Sí, señor! Señoras y señores, los Santos se ponen a un punto. Ahí está la algarabía de los aficionados. ¡Hay tiempo fuera! 2:25 por jugarse. En este cuarto periodo. A un punto se pusieron los Santos. Pausa. No, vamos a quedar, me dicen. Gaby Tello. Despertó el conjunto celestial. Despertó, lo hace a tiempo. Qué bueno, todavía 2 minutos y medio de jugarse. Yo no pondría en duda que se fueran a tiempo extra, ¿eh? Ya estamos acostumbrados a que el equipo de Santos cierra de forma dramática. Podrían irse a tiempo extra por lo que están demostrando. Mantenerse en ese mismo ritmo que ya agarraron desde los 3 minutos. Qué bueno que despierta. Y el equipo de Aguacateros, bueno, termina pues poniéndose como en confianza. Creo que pensaba que ya tenía el partido ganado. Y ya le está costando. Está el disparo de Esparza. 3 puntos. ¡Pum! El enceste. Buena canasta. Ahí está. Adentro. Así lo festejó Esparza. Y aquí están los aficionados. Así se vive en la tribuna del auditorio Miguel Barragán. 1 punto. Santos tiene que defender con todo cuando restan 2:26. Bueno, venga, presionar en toda la duela. Sims ahora con la bola. Sims. Holmes. Every Holmes. Este que la lleva. Mayins. Sims dispara la canasta. ¡Ah! ¡Qué buena enceste! ¡Qué buena canasta! Estos Aguacateros poniéndole más drama del que debe. Viene Santos ahora. Tiene que responder con enceste. Esparza. Esparza. Para West. West defendiendo bien el conjunto verde. Juan Luis Ramírez. 8 segundos, reloj de disparo. Juan Luis. 4 segundos. 3, 2. No, muy forzado. Defendieron muy bien los Aguacateros, Gaby. Sí, la supieron hacer, supieron defenderla. El equipo de Santos deberá buscar más los espacios, darle un poquito más de rotación, porque creo que Aguacateros ya le leyó perfectamente la forma de juego. Saben que van con René, saben que van con Chinedu y que termina con West. Kurlock, ¡au! Foul, me parece. Sí, hay foul. Vaya, y creo que va a ser para West. Y va a ser su cuarto foul. Creo que va a ser para West. Sobre Mellins, a ver. No. Abajo. A ver. ¿A quién se lo van a marcar? No. Es de Chinedu, me parece. Sí, fue para Chinedu. A la canasta. Ahí está el enceste. 84-80.
con 1:18 por jugarse. Segundo disparo importantísimo que anote Huacateros ahora. Ahí está la canasta, 85-80. Hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera. Nos quedamos, ¿verdad? Bueno, Gaby Tello. Santos tuvo, o sea, estuvo a un punto. Estuvo a un punto, se le fue por ahí en la defensiva. Y es por eso que el equipo de Aguacateros consigue tener otra ligera ventaja de 5 puntos. Aquí Santos debería de aprovechar en sacarle las faltas, porque Aguacateros ya tiene 4 faltas, una más, y ya el equipo de Santos iría a la línea de castigo, y es donde puede realmente acercarse en el marcador, empatarlo, mejor dicho. Aquí está West en la canasta. Aquí está también la respuesta de los Aguacateros. Sims. Aquí vemos a otro jugador que ha venido a aportar mucho, como en el caso de Garibay. Y los encestes de este partido en la segunda mitad. Esparza, que ha sido de lo mejor de la noche por Santos. Se ha visto muy bien René Esparza. Y la banca de Andrés El Veneno Contreras, ahí donde se dice de todo, con el objetivo de sacar las cosas a flote. Bueno, pues 1:18. Santos a conseguir puntos en esta ofensiva. Ahí está Brandon West. Lo han secado un tanto esta noche. Después de los 3 fouls que cometió, lo tuvieron que sacar. El equipo vino abajo. Se notó su ausencia. Esparza. Esparza. Se quita bien la marca. Esparza. De 3. ¡Sí! ¡Barry Chinedu! Mantiene vivo al Santos. 85-83. Pons. A mover la bola. Pensé que cometió foul. Mellins. Ah, qué buena canasta, ¿eh? Enfriando, hay tiempo fuera. Hay otro tiempo fuera. 87-83. Hijo. Qué duelo, Gaby Tello, qué duelo que estamos viviendo esta noche. Qué buen cierre. En el segundo periodo habíamos visto que, bueno, Santos pudo sacarle una muy buena ventaja de 10 puntos. En el tercer periodo vemos que Aguacateros le da la vuelta y anota 20 puntos para ellos irse arriba, 10 puntos sobre el equipo de Santos. Y bueno, ahora solamente 4 puntos de diferencia abajo está el equipo de CB Santos. Por supuesto que ha sido un cierre impresionante. Así que el partido está para cualquiera de los dos. Escucha el sí se puede aquí en el auditorio, Miguel Barragán. Un partido entretenido, atractivo. Ponen de pie fanáticos del conjunto celestial. Hay quien saca la cámara. Y vámonos con los últimos segundos del partido. Fíjense estar Santos acá, ¿eh? O si no, se le viene el juego. 9 Juanito Ramírez para Esparza. No, para Chinedu. Barry Chinedu. ¡Uy, no! Creo que aquí se acabó el partido, ¿eh? En esta jugada se acabó el partido. Sí, señor. Holmes. Holmes, sí. Todavía Santos podría hacer algo en caso de que no haya canasta acá, pero vamos a esperar. 3, 2, 1. Acabó el reloj de disparo, rebote para Santos. Y se viene Juan Luis Ramírez. Juan Luis de 3. ¡Adentro! ¡Sigue vivo el conjunto celestial! ¡Siguen vivos los Santos! ¡A un punto! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué se marcó acá? Sí, la falta, iban a buscar la falta, el equipo de Santos iba a provocar la falta, mejor dicho. Bueno, no están completos, van a mover desde un costado, ¿no? Sí. Van a mover desde un costado. Qué buena canasta, Juan Luis Ramírez, ahí está el enceste.
Uf, tiempo fuera, Gaby. 87-86. 16 segundos en el reloj. Santos tiene que defender como nunca. Un tiempo fuera que lo pide el equipo de Aguacateros. Claro que tenía que pedirlo para poder defender ese balón que van a tener en su posición. Pero Santos también tendrá que hacer una buena marcación, conseguir robarle el balón y buscar una canasta. Ahora sí que cualquier canasta es buena para el equipo de Santos. Cualquier tipo de canasta, es decir, de dos puntos, incluso buscar el propio foul que ya les mencionaba. El equipo de Aguacateros tiene cuatro faltas, una más, y el equipo de Santos iría a la línea de castigo. Vaya, pues, que cierre de encuentro. Nos vemos la canasta de Juan Luis Ramírez. ¡Pum! Parecía que Santos estaba liquidado. ¡Así! Le dieron vida a los celestiales. La gente está de pie en el auditorio, Miguel Barragán. Siguen dando instrucciones. Santos ya en la duela. Los Aguacateros todavía escuchando instrucciones de su entrenador. Aquí está la gente grabando los últimos segundos de este partido. Aquí vemos a Green. Aquí vemos a Chinedu, a Juan Luis Ramírez. Pueden quemar todo el reloj los Aguacateros, ¿eh? Sí, lo van a quemar. Lo van a quemar aquí. Y Santos deberá, si vas a provocar otra falta, hacerlo rápido. Aquí está. Aquí está la falta. Consumen dos segundos. Y que Santos no está completo, ¿eh? Ya. Sí, parece que ya ahora sí está completo. Cuatro faltas. Bueno, ahora sí. Lo llevas a la línea para que falle, ¿no? Sí. Va a buscar el ajuste. ¿Sí? ¿Va a salir Barry Chinedu? No. Bueno, ¿sí o no? Sí, sale Barry Chinedu, entra Nachito Esparza y un tiempo no, fuera un tiempo pedido fuera. Por Aguacateros. Y un tiempo fuera. Van a tratar de poner la bola, probablemente en Holmes. Probablemente en Mellins para asegurar puntos. El tema es dejar a Santos con muy poco tiempo para la ofensiva. Aquí el punto es que Aguacateros todos han sido efectivos en la línea de castigo, que no han tenido muchos tiros, pero los que han tenido han sido efectivos. Entonces no hay como a uno que digas, bueno, este falla, me voy contra él. Un riesgo que tienen que correr porque cualquier disparo desde el perímetro te puede complicar muchísimo. Se ponen a cuatro puntos, te obligan a ir por una canasta de tres y todavía buscar algo más con muy poco tiempo, o bien pegar el foul y tener más de 10 segundos para tú intentar a la ofensiva emparejar el duelo. A mover desde un costado. Y a pegar rápido el foul. Simmons. Sí, ahí está el foul. A la línea. Sobre Simmons. Sims, más bien. Y vendrá a la línea. Qué importante será que logre ejecutar los dos tiros. Importantísimo. Y sobre todo muy importante que Santos recupere la tabla en caso de que llegaran a fallar, ¿no? Sí, sobre todo poder hacer bien el rompimiento, que no pierdan el balón. En la línea se ganan o se pierden los partidos. La gente está de pie haciendo mucho ruido en este auditorio, Miguel Barragán. Primer disparo. Adentro. Este es vital. Importantísimo. Sims. Ahí está la canasta. Tiempo fuera.
A Santos no le queda de otra, tiene que buscar el triple, Gaby. Fíjate que, híjole, qué complicada jugada la que vaya a mandar el Veneno Contreras, porque ya hemos visto esto anteriormente y el equipo de Santos pierde el balón en el saque por un mal pase, por un mal bote, por querer terminar uno de los jugadores la jugada y todavía tener tiempo de hacer rotación. Es como han perdido partidos que están así como el del día de hoy, que están a 2-3 puntos de diferencia. ¿A quién se la daba? ¿A Esparza? ¿A Juan Luis Ramírez? ¿A Chinedu? Yo creo que Esparza. A Esparza, y buscaba a Brandon West abajo de la tabla. Si no está West, pues Chinedu. De poco le sirve venir con 2 puntos, ¿eh? Sí. Queda el foul rápido y buscar que el equipo visitante se equivoque en los disparos desde la línea. Si vas por 2 puntos es porque vas a buscar el foul y cuenta. Pues prácticamente, ¿no? Sí. A ver qué surge de esta acción. Terminó más emocionante de lo que imaginábamos. Y se escucha el sí se puede aquí en la duela del auditorio Miguel Barragán. A mover Will Rodríguez. A Chinedu. A Esparza. ¡Oh, bueno! ¡De tres! No, se acabó el partido. Se acabó el encuentro. Tiró muy precipitado, ¿eh? Tenía te decía, más tiempo. Raúl, exactamente. Es eso. El que tienes tiempo todavía tiempo para rotarla, para moverla, se apresuró. Se apresuró el balón ese Aguacateros y ya se quedó con ellos. Tiró de muy lejos, de nada más. Sí. Ah, bueno. Ya van dos, también en el equipo contra Soles, en calidad de visitante, quiso hacer lo mismo y terminaron perdiendo. Bueno, con un punto, liquida este partido. Con un puntito liquida el partido. Este que es Green. Ya mucha gente abandonando el auditorio. Ahí está ya, se acabó el partido. Lo aseguró. Primera derrota del Veneno aquí en el auditorio, ¿no? Desde que llegó, Gaby. Desde que llegó, sí, es la primera. Y bueno, ahí asegura. Ya el partido está liquidado. Venga, vámonos, se acabó el encuentro. Bueno, ahí está. 91 puntos para los Aguacateros, 86 para los Santos. Estuvo bueno el partido. Terminó de manera dramática, pero los Santos se llevan el descalabro. Se acabó este encuentro aquí en el auditorio Miguel Barragán. Santos llegó a tener ventaja hasta de 10 puntos, Gaby Tello. Pero la segunda mitad me parece que fue muy mala para los potosinos, que por ahí intentaron despertar, pero de poco les sirvió. Aquí estamos viendo los tiros de campo. La efectividad del 53% para ambos. Muy parejos. Muy, muy parejos. De 2 puntos, bueno, pues Aguacateros tuvo también muy parejos, mira. 21-41 y 21-40. En triples, también muy parejos, ¿eh? Sí, vaya que sí. Sí fueron parejos en la mayoría de los tiros. Híjole, Santos lo tenía para ganar. Yo creo que ese tercer periodo fue el clave donde Aguacateros consiguió la ventaja de los 10 puntos. Santos lo tenía todo. Hizo un buen cierre, lo hizo de buena forma. Fíjate la cantidad de rebotes que logra Santos en este partido. Y 2 puntos por cuarto, 31-17 y 26-25. El tercer periodo fue desastroso para los Santos de San Luis, pero totalmente desastroso. Bueno, Gaby, pues así nos despedimos en esta noche de viernes, invitándolos, por supuesto, para que nos acompañen a la transmisión el día de mañana, minutos antes de las 19 horas. Vámonos, Raúl. Sí, efectivamente, el día de mañana, el segundo, último partido ya de la temporada para el equipo de Santos. Ya nos estaremos escuchando hasta el 2020. Sí, por supuesto. Gracias al gran equipo de producción que hizo posible esta transmisión y a usted por habernos acompañado. ¡Ganan los Aguacateros! 91.86, gracias a Gaby Tello. Mi nombre es Raúl Espinosa, que pase muy buenas noches.